Amigos de San Juan TV, qué gusto estar otra vez con ustedes. Soy la hermana Susana Costa, encargada aquí de la Casa Hogar San José. Y pues un gusto otra vez de compartir con ustedes los temas de estos grandes sabios y estos grandes personajes que tenemos a nuestra casa y yo creo que todos ustedes, de un modo o de otro, tenemos un abuelo o una abuela en casa. Es un gusto volver a compartir hoy eh, una pequeña cápsula que ojalá eh, nos pueda servir, compartir. Yo quisiera platicar no propiamente de lo que son los abuelos, sino, sino de los que vamos a llegar a ancianos a, dentro de unos 10, 20, 30 o 40 años. Hoy quisiera hablar de todos aquellos o de todas aquellas personas que todavía en los 15, 16, 20, 21 años piensan que la vejez está muy lejos, piensan que el momento de llegar a la ancianidad todavía faltan muchos años, pero realmente el tiempo es implacable y el tiempo no se detiene. Muchas veces, ¿verdad? Se manejan muchos estereotipos de la gente joven hacia la, hacia la gente adulta mayor, ¿verdad? Eh, se nos ha olvidado muchas veces que el adulto mayor sigue siendo una persona, sigue siendo eh, per persona que siente, que le duele, que ama, que tiene necesidad de ser amado y muchas veces decimos bueno pues es el abuelo, no este está viejito, pero se nos olvida que ese abuelo que estamos viendo ahora fue un joven como nosotros, fue un adolescente como nosotros y fue un niño como nosotros también. Por eso quisiera que esta cápsula pequeña ¿verdad? hablara de esos viejos que van a llegar dentro de 40 o 50 años. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a ser viejos? Bueno, pues todos nos dicen que después de los 60 años, y eso no es cierto. Empezamos a envejecer el día en que nacemos. El mismo día que nacemos, la hora siguiente, al día siguiente empezamos a envejecer. Y ahora se habla mucho de la formación permanente, se habla mucho de seguir estudiando, de seguir capacitándonos. Y hay escuelas para todo, nos capacitamos para muchas cosas, en el aspecto profesional, en el aspecto técnico, en el aspecto este, tecnológico, en muchos modos. Pero se nos está olvidando irnos preparando e irnos formando para llegar a esta etapa. Bueno, entonces preguntarán, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a aprender a envejecer? Ya. Sí, del estilo de vida que llevemos nosotros ahorita de jóvenes, va a ser el estilo de ancianos que vamos a ser dentro de 30, 40 o 50 años. El estilo de alimentación que yo tenga hoy, eh, la comida balanceada o no balanceada, la comida chatarra o la comida no chatarra que lleva, va a decirme a mí qué tipo de viejo voy a ser yo dentro de 40 o 50 años. El estilo de vida en cuanto a ejercicio. ¿Qué tanto hago yo ejercicio? ¿Qué tanto eh, me ejercito en todos aspectos? ¿Sí? Ese ese anciano voy a ser yo dentro de 20, 40, 50 años. Eh, voy a estar sano, voy a poderme mover, voy a poder valer por sí mismo. ¿Qué tanto eh, agilizo yo mi mente? ¿Qué tanto hago yo gimnasia mental? ¿Qué tanto leo yo buenos libros? ¿Qué tanto hago ejercicios aritméticos? ¿Qué tanto eh, no dependo yo de aparatos como es el celular, como es la computadora, como es la calculadora? Como son todas esas cosas que los jóvenes de hoy ya no pueden utilizar la cabeza. Jóvenes que ahora ya no pueden saber cuánto es 24 más 68 que para esto necesitan usar calculadoras o necesitan sacar el teléfono. ¿sí? Son jóvenes que no están ejercitando su, su memoria, no están ejercitando su cerebro y eso va a hacer que dentro de 40 o 30 años tengamos mucho más problemas de demencias seniles con personas más jóvenes. Los estudiosos del Alzheimer y de las demencias seniles creen ¿verdad? que para dentro de 40, las nuevas generaciones, ¿sí? vamos a tener problemas de Alzheimer con los jóvenes, desde, desde muy jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos empezar a aprender a envejecer, empezar a revisar nuestros estilos de vida, nuestros estilos de alimentación, nuestros estilos de ejercicio físico, de descanso, de recreación, de salud mental, y esto... Amigos, sobre todo a los jóvenes a los que me dirijo hoy y a los adultos jóvenes, ¿verdad? Esto lo podemos hacer solamente con mucha disciplina y con mucha constancia. Y la constancia es la madre de la perseverancia. Se dice que para obtener un buen hábito necesitamos mínimo 21 días. ¿Verdad? Para aprender, hacer ejercicio, para tener una buena dieta, para leer un buen libro, eh, para usar la cabeza para hacer nuestras cuestiones matemáticas, para depender mucho menos de las cuestiones como son las computadoras, los iPhones, las tabletas, usar más la cabeza, buscar ejercicios, crucigramas, rompecabezas todo ese tipo de cosas que nos va a ir ayudando a madurar y a prepararnos para llegar a una ancianidad feliz y plena. Entonces, bueno, yo quisiera decirles que realmente para llegar a envejecer necesitamos ser muy constantes, muy disciplinados, muy perseverantes. Si somos jóvenes plenos, sanos, bien alimentados, bien ejercitados, con salud mental en su plenitud, vamos a ser los adultos mayores y los abuelos que cuando tengamos los 60 o 70 años, los hijos y los nietos van a querernos en sus casas, nos van a apapachar, nos van a cuidar y no vamos a ser aquellos adultos mayores que vamos a empezar con demencias muy jóvenes y que no nos van a querer cuidar nadie. Amigos de San Juan TV, veamos estos aspectos, empecemos a envejecer con calidad, empecemos a trabajar en estos aspectos para que mañana o pasado que lleguemos a esta edad seamos ancianos felices y plenos.